Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy en el establecimiento La Toma, cerca de la localidad de Santiago Temple, sobre Ruta 19, donde ha comenzado formalmente la segunda edición de la prueba a campo pastoril de la raza Hereford, organizada por la Asociación de Criadores de la Región Centro-Oeste de esta importante raza, pero también la Universidad Católica de Córdoba a través del CRAUC, el Centro de Reproducción Genética Animal, y también de, obviamente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta universidad. Vamos a comenzar señalándoles que con el ingreso de 56 animales pertenecientes a 25 cabañas distintas de distintas provincias, hablamos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, comienza esta prueba pastoril a campo y nos va a brindar algunos detalles respecto a la realización de esta importante prueba segunda edición el doctor Leonel Alicio, perteneciente al CRAUC, y nos brinda detalles del reglamento y del trabajo que se hizo en la admisión de estos animales. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Números finales respecto al tema del ingreso. ¿Cuántos animales han ingresado? ¿Cuántas cabañas participan? Bueno, hoy en día estamos recibiendo 25 cabañas de provincia de San Luis, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y van a llegar en total unos 54 animales a la prueba. Me decían importante participación en este caso de la Mesopotamia. Se suma Entre Ríos, que el año anterior o en la edición anterior habían tenido solamente una cabaña. Así es, este año ha crecido la zona de Mesopotamia, donde han venido cuatro nuevas cabañas de allá, perdón, tres nuevas cabañas y una de La Pampa, son las cabañas nuevas. Y la verdad que sí, bueno, tenemos buena recepción por parte de ellos de venir a esta prueba. Bien, doctor, y en este caso, con condiciones totalmente distintas, porque el año pasado estuvieron complicados por la falta de lluvias, ahora entran los animales a un campo donde las lluvias han estado un poco más extendidas y aparentemente con un poco más de pasto, ¿no? Bueno, por suerte las lluvias se han anticipado, las pasturas están en muy buen estado, y lo que estuve viendo ahora haciendo la admisión de la hacienda que está entrando, una calidad muy muy buena, muy pareja a los reproductores. Se ve que los cabañeros, con la experiencia del año anterior de la prueba, han seleccionado y han unificado mucho mejor la tropa. Bien, entonces, si hablamos de la importancia que tiene esta prueba y cómo ustedes han diagramado la cuestión del reglamento, ¿cómo se va a desarrollar? Comienzan con la adaptación y después, ¿cómo se sigue trabajando? Bueno, ahora en el día de hoy lo que estamos haciendo es la admisión de los animales, una evaluación
con toma de datos a la llegada de los mismos. Y luego de acá a un mes ya empieza la prueba, que es con mediciones mensuales a campo de las ganancias de peso y también evaluación reproductiva, y también va a haber evaluación de carcasa. Y a lo largo de la prueba van a haber tres juras fenotípicas que con todos esos datos vamos a rankear los animales para ver en qué posición quedan en esta prueba. Bien, la posición finalmente incide en lo que va a ser el gran remate con el que ustedes van a terminar en el 2019 con esta segunda edición del concurso. Así es, los animales superiores en la prueba van a ser aquellos que salen primero en el remate. Obviamente al remate van a llegar todos aquellos que han superado todas las pruebas y den con los requisitos mínimos para salir a venta. Bien, y la importancia que tiene esto, porque han hecho una presentación en el marco de la admisión de los animales que hablaba acerca de la difusión de la raza, pero todos han reconocido que esta prueba en sí es la mejor forma de demostrar la capacidad que tienen estos animales. Bueno, así es, yo creo que también es parte de la difusión que hace la Asociación Hereford en posicionar la raza acá en la región centro y ver realmente la adaptación que tienen los animales a esta zona y luego la progenie que van a dar estos reproductores, que es lo más importante, ¿no? Bien, entonces ahí expresado queda perfectamente claro la importancia de esta prueba. Felicitaciones y lo mejor para este trabajo arduo que tienen a lo largo del año. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y te esperamos para las próximas ediciones. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a compartir con todos ustedes una breve pausa comercial. Seguimos en instantes aquí en Mundo Agro, por supuesto repasando toda la actividad y las noticias más importantes vinculadas al sector productivo.